Buenos días. Today I'm going to sing a song called My Savior. Hoy voy a cantar una canción que se llama Mi Salvador. And Marina is going to read the first part. Y yo voy a leer la primera parte in Spanish. En español. Cayendo hacia abajo y llorando por ayuda, orando que alguien tome mi mano. Atascada en pensamientos y creencias oscuras, llamándote a ti, no puedo hacerlo sola. Tú eres mi salvador, creo en ti, una mente inmutable que sabe la verdad. Me muestra que la oscuridad fomentada por mí toma mi mano y me lleva a volar libre. Thank you, Marina. Falling down and crying out for help, praying that someone will take my hand. Stuck in dark thoughts and beliefs all alone, calling out to you, I can't make it on my own. You are my savior, I believe in you. A chainless mind that knows the truth shows me the darkness is made up by me, takes my hand and leads me to fly free. Help me trust that you hear my call. When I feel that I'm hitting a wall, God, please hear me, I need your help to turn my mind to my true self. You are my savior, I believe in you. A chainless mind that knows the truth shows me the darkness is made up by me, takes my hand and leads me to fly free. You take my hand and we 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 fly free. Who am I without the pain? You whisper, we are the same. Let me realize what I hear is true.
through all I long is to be with you. You are my savior, I believe in you. A chainless mind that knows the truth shows me the darkness is made up by me, takes my hand and leads me to fly free. You take my hand and we 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 fly free. Fly free. Thank you so much. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Yeah. Well, I was praying on what to share with you today. Estaba orando acerca de qué compartir con ustedes hoy. And I was reminded of like some of the early steps that I seemed to take. Y se me recordó acerca de uno de los primeros pasos que parecí tomar. Because we were talking before we came down here. Porque estábamos hablando antes de bajar aquí. About how important it is to have a witness or to meet people. Qué importante es tener testigos o conocer a gente. Who are living the experience. Que están viviendo la experiencia. It's one thing to read the book. Una cosa es leer el libro. But when you meet someone who's in an example, pero cuando conoces a alguien que es un ejemplo, then your heart seems to open even faster. Entonces tu corazón parece que se abre incluso más rápido. And this is the way that it works in the 12-step program. Y esto es como funciona en los 12 pasos. People come in with a desire for healing. Unas personas van con el deseo de sanar. And then they at first meet the people who have come with the same purpose. Y al principio conocen a las personas que van allí con el mismo propósito. And that's a phase. Y eso es una fase. And then they meet their sponsor. Y luego conocen a su sponsor. Who will love them and nurture them. Que les va a dar mucho amor y cariño. And the whole point, the purpose of a sponsor is to give away. Y el propósito del sponsor es dar. The love, el amor, and the support, y el soporte, because just like with A Course in Miracles, porque como con el curso de milagros, they realize they have to give it away to keep it. Se dan cuenta que tienen que darlo para mantenerlo. To stay sober or to stay free of the addiction. Para mantenerse sobrios o libre de la adicción. They have to keep helping. Tienen que ayudar. Extending the help. Y extender la ayuda. So that they are helped. Para que ellos puedan ser ayudados. So I was thinking about the first time I saw A Course in Miracles. Entonces estaba pensando acerca de la primera vez que yo vi el curso de milagros. And how impactful it was. Y qué tan impactante fue. And now I can see that the first phase. Y ahora puedo ver que la primera fase. Was that Jesus knew I could not hear His voice. Fue que Jesús sabía que yo no podía escuchar su voz. But the course words were from Him. Pero las palabras del curso eran de él. So he would just have me pray and open the book. Entonces me tenía orando y yo abría el libro. And in that way he could speak to me. Y de esa forma él hablaba, me hablaba. The book was like a teaching aid. Era como una ayuda de enseñanza. Like I know you can't hear my voice directly. Yo sé que no puedes escuchar mi voz directamente.
But if you pray and you read the book, pero si oras y lees el libro, getting closer. Eso se acerca. So the first phase was about 3 years. Entonces la primera fase fue a través de 3 años. And I could call that phase trust and hear my voice. Y puedo llamar esa fase confía y escucha mi voz. So it took about 3 years with the course before I could really hear the instructions, hear Jesus' voice. Entonces me llevó 3 años hasta poder realmente escuchar las instrucciones y escuchar la voz de Jesús. And then the next phase was 2 years. Y la siguiente fase duró 2 años. And this phase was like meet those that have dedicated their lives to the course. Y esa fase fue encuéntrate con personas que le han dedicado su vida entera al curso. We're going traveling. Vamos a ir viajando. Just to meet people who are dedicated for their whole life to the course. Vamos a ir a viajar solo para que puedas conocer a gente que le ha dedicado toda su vida al curso. And so in 1989 I met an Indian man. Entonces en 1989 conocí a un hombre de India. Who had been a long time student of Krishnamurti. Que había sido un estudiante de Krishnamurti. And his name was Tara Singh. Y su nombre era Tara Singh. And he had come from the Sikh religion in India. Venía de la religión Sikh. Sí. Yeah. And he had dedicated his whole life to A Course in Miracles. Y le había dedicado toda su vida a un curso de milagros. And I was able to sit in his presence and drop into very deep meditations. Y me sentaba en su presencia y me hundía en meditaciones muy profundas. But most important was I could feel his devotion and dedication. Pero lo más importante es que yo podía sentir su devoción y su dedicación. And then for that year and the following year I met a number of people who had dedicated their entire lives to A Course in Miracles. Y ese año y los siguientes años conocí a varias personas que le habían dedicado su vida entera al curso de milagros. And I think these examples were extremely important for me. Y yo creo que estos ejemplos fueron extremadamente importantes para mí. Because it's one thing to read a book. Porque una cosa es leer un libro. And then your friends, your parents say, "Oh, what book are you reading?" Y luego tus amigos y tu familia te dice, "Ah, ¿qué libro estás leyendo?" But it's seen as a book. Pero es visto como un libro. And sometimes you can't say it's to your parents, "No, it's Jesus." Y a veces no le puedes decir a tus padres, "No, es Jesús." They say, "Oh, such a disappointment." Ah, eres una decepción. But you have this feeling inside. You have the gratitude for the book. Pero tú tienes el sentimiento dentro. Tienes la gratitud por el libro. But the next step of meeting the people who have dedicated their lives to it. Pero el siguiente paso es conocer a las personas que han dedicado su vida a ello. Somehow you think this is not so strange. Y ahí piensas esto no es tan extraño. If they can dedicate their life to it. Si ellos pueden dedicar su vida a ello. Maybe I could too. Quizás yo también puedo hacerlo. Maybe it's more than just a book. Quizás es más que solo un libro. Maybe it's a lifetime calling. Quizás es un llamado de vida. But the ego is like, "Oh, no, no." Pero el ego dice, "No, no, no." But then when you meet the people. Pero cuando conoces a las personas. And you sit with them, you have lunch, you talk to them. Y te sientas con ellos, tienes un almuerzo, coffee, hablas. Tea with them, tomas café o té. And they're sitting right across the table from you. Y te sientas enfrente de la mesa. The ego is like, el ego dice, "This is not good." Esto no es bueno. Because it's such a strong witness. Porque es un testigo tan fuerte. It's right there. You can, está you can touch them. Puedes tocarlo. You can hug them. Puedes abrazarlos. You know, it's very close. Está muy cerca. And so that was the second phase. Entonces esa fue la segunda fase. That was just 2 years. Eso fueron 2 años. And then I mentioned last night. Y también mencioné anoche. Jesus took me traveling for 5 years. Jesús me llevó a viajar por 5 años. And that was, let's really now build the trust. Y ahí es, crezcamos esta confianza. Build the trust very strong. Es crecer esta confianza de forma muy fuerte. Really, for me, I think, what better way than to travel? ¿Qué mejor forma que viajar? From someone who knows nothing about travel. De alguien que no sabe nada acerca de viajar. And dislikes travel. Y no le gusta viajar. That's the perfect mechanism. Es el mecanismo perfecto. To build trust. Para crecer la confianza. Even in the movie last night. Incluso en la película de anoche.
When Tom Hanks' character met the Patricia. Cuando Tom Hanks conoce a Patricia. She kept calling him Felix. Él la llamaba Felix. And what's that crazy? Why are you dressed that way, Felix? ¿Y por qué estás vestido así, Felix? And he's like, my name is Joe or Joseph. Y si él decía, mi nombre es Joe o Joseph. After like she calls him Felix three times. Porque lo llama Felix tres veces. So there's some antagonism there. Hay un antagonismo allí. And yet that turns into his deepest relationship. Y ahí esto termina en su relación más profunda. The relationship where he can open his heart. Una relación en la que puede abrir su corazón. So for me the 5 years of travel. Y para mí esos 5 años de viaje. That was like my workbook of A Course in Miracles. Esas fueron mis lecciones del curso de milagros. Listen, follow. Escucha, sigue. Do your lesson. Haz tu lección. And Jesus said, "I will instruct you." Y Jesús decía, te voy a instruir. Where to go? A dónde ir? When to stay? When to go? Dónde quedarte? Cuándo ir? Who to talk to? Con quién hablar? What to say? Qué decir? I'll just instruct you in all the different ways. Te voy a dar instrucciones de todas las diferentes formas. And you will discover it can be easy. Y puedes descubrir que puede ser fácil. If you listen to my voice and you follow. Si escuchas a mi voz y sigues. It will be no problem to travel around the United States and Canada. No habrá problema en que tú viajes alrededor de Estados Unidos y Canadá. You don't have to know where you'll sleep, what you'll eat. No vas a tener que saber dónde vas a dormir o qué vas a comer. You don't have to know where the money will come from. No tienes que venir saber dónde va a ir la plata. Gasoline for your car. O de dónde vas a cargar gasolina. I got the whole thing. Yo tengo todo. Don't worry about a thing. No te preocupes de nada. But I had worries. Pero yo tenía preocupaciones. But that was part of the learning to trust. Pero eso fue parte de aprender a confiar. Like he will show me. Él me mostraba that I'm taken care of. Que estoy siendo cuidado. Without a job. Sin un trabajo. Without a career. Sin una carrera. Without a bunch of friends and family taking care of me. Sin amigos o familias cuidándome. He'll just use a bunch of people that I think are strangers. Yo simplemente usaba personas que yo pensaba que eran extraños. And they're very friendly. Y son muy amistosos. All right, I grant you they're very friendly strangers. Está bien, te puedo decir que son muy amorosos esos extraños. And they give me everything I need. Y me dan todo lo que necesito. Food. Comida. Clothing. Ropa. Place to sleep. Un lugar para dormir. Money for anything I need. Dinero para lo que necesitaba. Jesus said, "Yeah, that's all me." Jesús decía, sí, soy yo. Yeah, I can reach you through the people. Te puedo alcanzar a través de las personas. This is part of you learning to trust. Esto es parte de tú aprendiendo a confiar. That you personally are not in charge of the welfare of David. Que tú no estás a cargo personalmente del bienestar de David. He said, "I know you weren't raised that way." Yo sé que tú no fuiste criado de esta forma. You were raised to be an independent adult. Tú fuiste criado para ser un adulto independiente. Education. Educación. Earn your own money. Ganar tu propio dinero. Have a checking account. De tener una cuenta en el banco. Yeah, spend it however you prefer Gástalo to spend it. Como tú prefieras. He said, "Yeah, that's how it works on earth." Sí, así es como funciona en la tierra. You earn it Ganas and you get to spend it. Y puedes gastarlo. He said, "That's not going to work for me." Eso no te va a funcionar a ti. Because if you play that human game, porque si juegas este juego humano, you're just going to grow old and get sick and die. Vas a envejecer y vas a morir. And you won't get the lesson. Y no vas a aprender la lección. You'll never learn to trust me. Nunca vas a aprender a confiar en mí. If you think you earn your own money, si piensas que tú ganaste tu propio dinero, you're in charge of your welfare, que estás a cargo de tu bienestar. And he said, in this world, y dice, en este mundo, people are afraid of becoming dependent. Las personas tienen miedo de convertirse en dependientes. Dependent on their parents. Dependientes de sus padres. Dependent on the government. Dependientes del gobierno. Then when they get married, y cuando se casan, they're afraid of being dependent on their spouse. Tienen miedo de volverse dependientes de su esposo. They are terrified of being dependent. Están aterrorizados de ser dependientes. So they go the other direction. Entonces van en la otra dirección. And they become very independent. Y se convierten en muy independientes. I earn the money. Yo gano el dinero. I'm in charge. Yo estoy a cargo. I spend the money. Yo gasto el dinero. I can take care of myself. Yo me puedo ocupar de mí mismo. I don't need anybody else. Yo no necesito a nadie más. I am self-sufficient. Soy autosuficiente. I'm self-reliant. Soy autosuficiente. And Jesus said,
That's not going to work. Y Jesús dice, eso no va a funcionar. He said, that's as bad as being dependent eso on externals. Está tan malo como ser dependiente de cuestiones externas. Now you're dependent on this body. Ahora estás dependiente de este cuerpo. That you think is you. Que tú crees que eres tú. And you call that self-reliance? Y tú llamas autodependencia. That's body reliance. Eso es depender del cuerpo. You are very dependent on that body. Eres muy dependiente de ese cuerpo. And that ego education. Y la educación del ego. And those ego skills. Y esas habilidades del ego. It's all the body. Es todo acerca del cuerpo. You need to be like a little child. Necesitas ser como un niño. And stick your hand up. Y saca tu mano. And say, all right, I know nothing. Y di, está bien, no sé nada. Forget that I have 10 years of university. Olvídate que fui 10 años a la universidad. Forget that I think I learned things from my parents. Olvídate que yo pienso que aprendí cosas de mis padres. And society. Y la sociedad. And people. Y las personas. Jesus is like, now you're getting it. Jesús dice, ahora lo estás entendiendo. Yeah, you know nothing. No sabes nada. You're at the beginning. Estás al principio. And you have to at least have the willingness. Y tienes que tener por lo menos la disposición. To ask me to instruct you. De pedirme a mí que te dé instrucciones. If you're going to develop trust. Si vas a desarrollar confianza. Because again, your self-independence has got you nowhere. Porque ser autodependiente no te llevó a ningún lado. You believe you're accomplished. Tú crees que has cumplido, logrado. You believe you're 10 years of university. Tú crees que los 10 años de la universidad. You're proud of that. Tienes orgullo acerca de eso. You have a chip on your shoulder. Tienes un chip en tu hombro. And we have to remove the chip. Y tenemos que sacar ese chip. Before you can be helpful. Antes de que puedas ser útil. So we were talking this morning. Entonces estábamos hablando esta mañana. About trust. Acerca de la confianza. And Francis was saying, yeah, in that movie last night. Y Francis decía, sí, en la película de anoche. That main character. El personaje principal. He went from $300 a week. Fue de $300 a la semana. No savings. Sin ahorros. Sick. Enfermo. And very sad. Y muy triste. And then whoosh, he went traveling along through a journey of trust. Luego whoosh, se fue viajando en un viaje de confianza. Yeah. And that's what we want to talk to you about this morning. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana. And how? ¿Cómo? How wonderful to have a example of someone's life. Un ejemplo de la vida de alguien. Living in trust. Vivir en confianza. Even if it is just a movie character. Incluso si es un personaje en la película. I found it so helpful. Yo siento que es tan de ayuda. Because he had a line in the middle of the movie. Porque había una línea en medio de la película. He said, no, actually, the Patricia character said. El personaje Patricia dice. She said, "My father told me that most of the people are asleep." Mi padre me dijo que la mayoría de las personas están dormidas. And the few who are awake. Y aquellos que están despiertos. Live in constant amazement. Viven en constante entusiasmo. And you can see what his life y pues is. Su vida. Because at the beginning he lives for this $300 a week. Porque al principio vive por $300 a la semana. Completely. Completamente. That's all he had. Es todo lo que tenía. And we were talking this morning. Y estábamos hablando esta mañana. That actually in the Bible. Que de hecho en la Biblia. There is a saying. Hay un dicho. That for those who have much. Que esos que tienen mucho. More would be added unto them. Más se le va a ser dado. For those who have very little, para aquellos que tienen muy poco, even the little will be taken away. Incluso eso poco que tienen se les va a ser sacado. And that was so harsh. Y eso fue muy duro. To the ego. Para el ego. What do you mean, God? ¿Qué significa esto, Dios? The little that I have, you're going to take away? Lo poco que tengo, me lo vas a sacar? But if you look at Joe's life, pero si ves la vida de Joe. He thought he had $300 a week. Él pensó que tenía $300 a la semana. And that is what the ego is saying. This is what we have. Y eso es lo que el ego dice. Eso es todo lo que tienes. The ego doesn't know anything else. El ego no sabe de nada más.
It doesn't know what life is. No sabe lo que es la vida. It doesn't know what gratitude is. No sabe lo que es la gratitud. It doesn't know what it means to live in amazement. No sabe lo que es vivir en entusiasmo. Because it doesn't have any vibrancy. Porque no tiene vibración. So basically, all that he can tell Joe is you have some. Entonces, básicamente lo que le puede decir es a Joe es tienes algo. And give all your life to these $300 a week. Y le va, dale toda tu vida a estos $300. Don't mess up. No lo arruines. Don't talk to the girl in your office. No le llames, no hables con la chica en la oficina. Live for this $300 a week. Vive para estos $300 a la semana. Then even that was taken. Y incluso eso se le fue sacado. Because he will die. Porque él iba a morir. That's really a summary of the life with the ego. Esa en resumen es la vida del ego. Whatever that ego can offer. Cualquier cosa que el ego te pueda ofrecer. There is death at the end. Ah, va a haber muerte al final. But when he decided to live. Pero cuando decidió vivir. Even if it was only 5 months. Incluso si eran 5 meses. His mentality changed. Su mentalidad cambió. He didn't think of the little that he had. No pensaba en lo poquito que tenía. He thought, okay then. Pensaba, está bien. I don't know what it's gonna like. No sé cómo va a ser. But I'm just gonna go one step at a time. Pero voy a ir un paso a la vez. And just to follow what is important in my heart. Y simplemente seguir lo que es importante en mi corazón. And he didn't even have to figure out what was important to his heart. Y ni siquiera tuvo que descifrar qué era lo importante en su corazón. It was just take the very initial step that was in front of him. Simplemente tuvo que tomar el primer paso que le fue dado. He took the important things, the ukuleles and the lamp. Es arrolla los ukuleles y la lámpara. He asked the girl out for dinner. Le preguntó a la niña, a la chica si quería salir a comer. Poured his heart out. Le entregó su corazón. And things started to unfold from there. Las cosas empezaron a desarrollar desde allí. Then he was given all this money. Y luego todo este dinero vino. That was way more than $300 a week. Eso era muchísimo más que $300 a la semana. And he was so trusting. Y él estaba confiando tanto. You know, when the shop assistant said to him that you need this suitcase. Cuando el asistente del local le dijo, necesitas esta valija. He just said yes. Él simplemente dijo sí. He trusted him completely. Él confió completamente en él. He wasn't even there to analyze his motive. No estaba allí para analizar los motivos. He was so clueless. He did not even have the ego in him to analyze other people's motive. No tenía tanta idea de nada que ni siquiera tenía el ego en él para poder analizar el motivo del otro. He was just completely living in this cluelessness. Estaba completamente viviendo en este estado mental de no sé nada. And trusting everything that comes his way. Y confiar en todo lo que venía hacia él. That's why when the little boat got struck by light. Entonces eso fue cuando el barco fue golpeado por el relámpago. And sank to the ocean. Y se hundió en el océano. And he was so happy. Y él estaba tan feliz. He was standing dancing. Él estaba ahí parado bailando. In the middle of the ocean. En el medio del océano. And he gave all the water to his companion. Y le dio toda su agua al compañero. He was not thinking, you know, we can't make to the island. No estaba pensando, uy, no vamos a llegar a la isla. What was waiting for him on the island? ¿Qué estaba esperando para él en la isla? He wasn't going to the island to get. No estaba yendo a la isla para obtener algo. So for him, being in the middle of the ocean or getting to the destiny, there was no difference. Entonces anymore. Para él estar en el medio del océano o llegar a destino era lo mismo. He wasn't trying to get anything from anything. No estaba tratando de obtener algo de nada. And he was so grateful. Y él estaba tan agradecido. And he was looking at the moon. Y él estaba mirando a la luna. And he said. Y dijo. Thank you, God, for being in my life. Gracias, Dios, por estar en mi vida. That is living in amazement. Eso es vivir entusiasmado. That is, if you have much, much will be given unto you. Si tú tienes mucho, más se te va a ser dado. If you have gratitude in your heart, si tienes gratitud en tu corazón, you have so much gratitude. Tienes tanta gratitud. So much love. Tanto amor. So much amazement. Tanto entusiasmo. That's added unto you every day. Y eso se te va a ser añadido cada día. And that is what the Bible was talking about. Eso es de lo que está hablando la Biblia. And that is, it is possible to live in that state of mind. Y es posible vivir en ese estado mental. This is truly the
the goal of A Course in Miracles. Ese es el objetivo del curso de milagros. I remember Jesus says in the course. Yo recuerdo que Jesús dice en el curso. He says the goal of this course. El objetivo de este curso is to eliminate fear. Es eliminar el miedo. Completely. Completamente. That's the goal. Ese es el objetivo. And look at him. Y míralo a él. He was living in that state of mind. Él estaba viviendo en ese estado mental. And then later on, at the very end of the movie. Y luego al final de la película. When suddenly there was a future. Cuando de repente había un futuro. When suddenly there's a linear life of ahead of him. Hay una vida lineal adelante de él. You know, the fear can creep back into the mind. Ahora ahí miedo volvió a la mente. But what we want to say is that that state of mind of fearlessness. Pero lo que queremos decir es que ese estado mental de estar sin miedo is the goal of A Course in Miracles. Es el objetivo del curso de milagros. That's the goal of all this mind training. Es el objetivo de todo este entrenamiento mental. Because we want to live in that kind of amazement. Porque queremos vivir con ese entusiasmo. With full trust. Con completa confianza. And he, you know, we can see how those suitcases saved him. Y podemos ver cómo esas valijas lo salvaron. If he was there analyzing and judging. Si hubiese estado analizando y juzgando. He wouldn't have all those experiences. Él no hubiese tenido todas esas experiencias. And another thing I realized. Y otra cosa que me di cuenta. Was that the shop assistant. Fue que el asistente del local. He probably think he just met a fool. Probablemente pensó que había encontrado una persona tonta. That he can exploit. Que podía explotar. That's in his own mind. Él está, eso está en su propia mente. Because he recommended those suitcases. Porque recomendó esas valijas. And his eyes were rolling. Y sus ojos estaban dando vueltas. And when Tom Hanks said, "I want four of them." Y cuando Tom Hanks dijo quiero cuatro de ellas. He said, "Oh, may you live a thousand years." Y dijo, espero que vivas miles de años. But. Pero. No matter how he judged himself. Sin importar cómo él lo juzgue. Joe didn't share that perspective. Joe no compartía esa perspectiva. Joe lives in full trust. Joe vivía en plena confianza. And I remembered one sentence in the course. Yo recordé una oración en el curso. I hope I remember that clearly. Espero que me la acuerde bien. Jesus says you're responsible. Y Jesús dice tú eres responsable. Of how your brother see himself. Sobre cómo tu hermano se ve a él mismo. When I first saw that, I was like, "What?" Y yo cuando leí eso fue cómo. I'm responsible for how he sees himself. Yo soy responsable de cómo él se ve a él mismo. The ego says you're responsible, maybe for how other people see you. El ego dice que sos responsable de cómo otras personas te ven a ti. That's why you need to do the right thing. Es por eso que tienes que hacer las cosas correctas. Then that's why you need to have a nice image. Es por eso que tienes que tener una buena imagen. I've never heard that you, but Jesus says no, that's not your responsibility. Pero Jesús dice no, esa no es tu responsabilidad. You don't need to control your behaviors. No tienes que controlar tu comportamiento. Actually, you don't need to control anything to do with the body. De hecho, no tienes que controlar nada lo que tiene que ver con el cuerpo. All you need to do is to give every single decision that is to do with the body to me. Todo lo que tienes que hacer es dar todas las decisiones que tienen que ver con el cuerpo a mí. Because then I will show you the unimportance of the body. Que ahí te voy a mostrar lo cuán no importante es el cuerpo. But Jesus is saying you're responsible to see your brother. Pero Jesús dice, tú eres responsable de ver a tu hermano. Correctly. Correctamente. So even if he holds ego thoughts about himself. Entonces, incluso si él tiene pensamientos de ego acerca del mismo. It is your responsibility not to join him. Es tu responsabilidad no unirte en eso. It is still your responsibility to see him as the spirit. Es tu responsabilidad de verlo como el espíritu. No matter the ego motivation. Sin importar la motivación del ego. No matter the behavior. Sin importar el comportamiento. Because it's not his belief and thoughts. Porque no es sus creencias y pensamientos. It's yours. Son tuyos. And that movie shows. Y esa película muestra. It doesn't really matter about motives. No importan los motivos. When Joe was in the miracle state of mind. Cuando Joe tenía un estado mental milagroso. When he trusted. Cuando él confió. When he trusted his brothers. Cuando él confió en sus hermanos.
They are all spirit. Ellos eran todos espíritu. And he is the one who takes the benefit of it. Él fue el que obtuvo el beneficio de eso. Because he lives in complete miracles. Porque vivía en completos milagros. And trust. Y confianza. That's why it was such a deep movie. Es por eso que fue una película tan profunda. It was all there. Estaba todo allí. He says to the Patricia character. Él le dice a Patricia, el personaje. He said, I really explored this meaning of life. Yo exploré esto del significado de la vida. And I realized I'm not very interested in what I have to say anymore. Me di cuenta de que yo no estoy interesado acerca de lo que tengo que decir. That gets you into the humbleness. Eso te entra en la humildad. And the trust to the spirit. Y en la confianza al espíritu. When you are not even interested in what your own solution is. Cuando no estás interesado en tu propia solución. Then we're ready to trust the spirit. Entonces ahí puedes confiar en el espíritu. It's like this today's lesson. Es como la lección de hoy. Let me recognize the problem. Déjame reconocer el problema. So that I can recognize the solution. Así puedo reconocer la solución. Accept the solution. Así puedo aceptar la solución. Yeah, because if we don't even trust how we define our problems porque anymore. Porque si ni siquiera confiamos en cómo definimos nuestro problema. Then what are we thinking every day? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando cada día? We can just relax. Podemos simplemente relajarnos. And ask. Y preguntar. And trust that every symbol comes our way. Y confiar que cada símbolo que viene en nuestro camino. Can be used by the Spirit. Puede ser utilizado por el Espíritu. And will be used by the Spirit. Y va a ser utilizado por el Espíritu. Yeah. And I feel like that's what your lesson is in coming here. Tu lección al venir aquí. Is to have the trust that you can live in that amazement. Es tener la confianza en que puedes vivir en ese entusiasmo. Because that amazement. Porque ese entusiasmo. Doesn't involve you as a person. No te involucra a ti como persona. You're just joining with that miracle state of mind. Simplemente te unes al estado mental milagroso. And saying, "Oh, dices, I'm so happy." Ay, estoy tan feliz. And I just want to stay happy. Que quiero mantenerme feliz. So you take care of everything. Así que tú cuídate de todo. You can arrange my future. Puedes arreglar mi futuro. Oh, happily. Muy felizmente. All the specifics around the body. Todas las cuestiones específicas. All the logistics. Acerca del cuerpo. You take that too. Logísticas, todo. I just want to be happy. Simplemente quiero ser feliz. When I was in February, I was praying about this retreat. En febrero yo estaba orando acerca de esta retiro. And I was just in my happiness. Y estaba en mi felicidad. And my friend Lily came to mind. Y Lily vino and a mi Jesus, mente. Jesus is like, oh yeah, y Jesús dijo, you need Lily here. Necesitas a Lily aquí. You're going to do a dance party. You can't. Vas a hacer una fiesta de baile. Can't do a dance party without Lily. No puedes hacer una fiesta de baile sin Lily. So I said, okay. Y dije, está bien. And she was in Miami. Y ella estaba Florida. En Miami, en Florida. And she said, oh, we'll work. We'll join. We'll talk. We'll work it out. Dijo, bueno, podemos unirnos y ver. And so it all worked out. Y todo se solucionó, se arregló. And then the other night, she was so happy here. I don't think aquí. I really want to go back to Colombia. And this and this. And then we sat together with the group and she got a little notice. First, her flight was canceled. Y luego su vuelo fue cancelado. She said, look, my flight is canceled. Mira, mi vuelo fue cancelado. I can't go back to Colombia. No puedo volver a Colombia. And we sat and prayed, and then ding, her phone. Y luego, ding, oh, it's been rescheduled. Su teléfono fue cambiado el horario. But today I was reaching out to a friend in Colombia. Pero hoy estaba hablando con una amiga en Colombia. My friend Daniela. Daniela. Because she was panicking. Porque ella estaba entrando en pánico. So right before I came down here, I called her. La llamé. And talked to her. Y hablé con ella. And in there she said, oh, by the way, y me dijo, ah, de todas formas, the president of Colombia, el presidente de Colombia has just made an announcement acaba this de anunciar morning. Esta mañana, there will be no flights no va a haber ningún vuelo into Colombia, a Colombia starting on the 23rd of March pensando el 23 de marzo, and lasting for a month. Y que va a durar un mes. And it doesn't matter if you're a Colombian citizen. Y no importa si eres un ciudadano de Colombia. He said, you are not getting into this country. Y dijo, no vas a entrar al país. I said, oh, I'll have to tell Lily. Y dije, wow, le tengo que decir a Lily.
So Jesus knows the prayer of your heart. Así que Jesús sí sabe la oración de tu corazón. And that's just a good example. Y ese es un buen ejemplo. Yeah, you can just live in a state of amazement. Puedes vivir en un estado de entusiasmo. And you're not really in charge of what happens in form. Y realmente no estás a cargo de lo que sucede en la forma. It's all part of a prearranged script anyway. Todo está, es parte de un guion ya escrito. So we in April 1st we're starting up a residency here. En el 1 de abril empezamos la residencia aquí. At la Casa de Milagros. En la Casa de Milagros. So looks like Lily will be with us at the temple for the rest of the month, que Lily and then se va a quedar acá hasta fin de and mes. She'll just be coming to live here. Y va a venir, se va a vivir aquí. At la Casa de Milagros. En la Casa de Milagros. Because Jesus made sure he used the president of Colombia. Jesús utilizó al presidente de Colombia. To make sure that it worked out. De que todo se arregle. Yeah. But this is the kind of miracle we're talking about. Este es el tipo de milagro de lo que estamos hablando. That's what Francis was just sharing. Eso es lo que Francis está compartiendo. All you have to do is stay in the miracle. Todo lo que tienes que hacer es quedarte en el milagro. You don't have to figure out the world. No tienes que descifrar el mundo. And isn't that a relief? ¿No es eso un alivio? That you don't have to figure out your life and the body's life in this world. No tienes que descifrar tu vida o la vida del cuerpo en esta vida. You can just accept whatever comes. Puedes aceptar todo lo que viene. Very much like you're watching a movie. Como si estuvieses viendo una película. Like we watched that movie last night. Como la película que vimos anoche. Imagine that your so-called life in this world was just a movie. Imagínate que tu vida aquí es simplemente una película. And you're told just sit back and enjoy and watch the movie. Y te están diciendo simplemente siéntate y mira la película. When you go to a movie theater, cuando vas a ver una película al cine, you're not thinking you're going to buy a ticket. No piensas que vas a comprar un ticket. Sit in the theater. Sentarte en el cine. And control the movie. Y controlar la película. You're not thinking you're going to control what's already been filmed. Piensas que puedes controlar lo que ya fue filmado. You're there to watch the movie. Estás allí para ver la película. And ultimately, you're there to enjoy the movie. Y estás allí para disfrutar la película. To gain insights. Para ganar blessings, información y bendición. To have things revealed to you. Para que las cosas se te revelen. And have healing. Y tener sanación. That's your whole purpose for watching a movie. Ese es el propósito de ver una película. And if you can do the same with what seems to be your worldly life, y si puedes hacer lo mismo con lo que parece ser tu vida diaria, it's going to be so much easier. Va a ser mucho más fácil. Because you won't have that pressure. Porque no vas a tener esa presión. Of thinking you have to figure out. De pensar que tienes que descifrarlo. What should I do? ¿Qué debo hacer? How should I react? ¿Cómo debo reaccionar? No, you just have to pray. Simplemente tienes que orar. And stay in your happiness. Y quedarte en tu felicidad. Because the miracle is happy. Porque el milagro es feliz. And then what seems to unfold. Y luego lo que parece suceder. It'll feel more involuntary. Se va a sentir involuntario. Like it's just, like it's a fairy tale. Como si fuese un cuento de hadas. Like you go from one happy scene to another happy scene. Desde una escena feliz a otra escena feliz. That's what I saw with Joe. Eso es lo que yo vi con Joe. As soon as he came out of that doctor's office. En cuanto salió de la oficina del doctor. He just stood there and leaned back y se sentó and rested against the building. Y empezó a descansar en el edificio. I think he was like thinking hallelujah. Creo que estaba pensando aleluya. I have none of these symptoms are true. Ninguno de estos síntomas son reales. And I've got 5 months to live my life. Tengo 5 meses para vivir mi vida. Without going to that job, sin tener que ir a ese trabajo, and collecting those $300, y tener estos $300, now I'm really going to live. Ahora realmente voy a vivir. And I don't think he even knew it was coming. Y no sabía que iba a venir. But as soon as this lady, little lady with the big dog, pero cuando apareció esa mujer con el perro enorme, comes walking along, y empieza a caminar. His first response su primera is to go and hug, es ir hug y abrazar, the dog, abrazar el perro. And hug the woman. Y abrazar a la mujer. Because he has so much gratitude. Porque él tiene tanta gratitud. 5 clean, fresh months to 5 live. 5 meses para vivir. Without thinking about blotchy eyes or fluorescent lights or a boss. I said that, but that, I didn't know. It's not, you know, without this repeating esa persona anger loop. El jefe que repetía todo ese enojo. He's free. Ahora él está libre. He's free to live. Está libre para vivir.
Even the doctor has said you're free to live 5 months. Live it well. Le dice, estás libre para vivir 5 meses. Vívelos bien. Yeah, so I think he had bursting gratitude. Se le explotó de gratitud. And then when he had that in his heart, everything reflected that. Y cuando él tenía eso en su corazón, todo empezó a reflejar eso. Yeah. His driver. Su el que manejaba su coche. In the limousine. En la limusina. Comes back to sit with him in the back. Va y se sienta atrás con él. To have a heart-to-heart talk. Para tener una conversación de corazón a corazón. Yeah, the driver was just there to serve. El conductor estaba ahí para servir. But I think the driver was just reflecting, you know, Joe's mind. Pero el conductor estaba allí reflejando la mente de Joe. He was just grateful. Simplemente estaba en gratitud. And he could accept anything that would come his way. Y podía aceptar todo lo que vendría a su camino. Yeah. So doesn't that remind you of what I said the other day? ¿Y eso no te recuerda lo que dijimos el otro día? That is the answer. Que esa es la respuesta. Live life as if this is your last day. Vive tu vida como si este fuese tu último día. Or live this moment as if it's your last moment. Este momento como si fuese tu último momento. Because I said no one is guaranteed a future. Porque nadie se le garantiza un futuro. The future is a trick. El futuro es un truco. To draw you away. Para sacarte. And I have a friend who lives in Lebanon, in the Middle East. Y tengo un amigo que vive en Lebanon, en el medio este. Her name is Serene. Su nombre es Serena. And she was watching that clip. Y ella está viendo ese clip. Where I said, "Live for today." Donde dice, vive por hoy. Because she had been praying. Entonces ella estaba orando. What am I going to do now that I'm in quarantine? ¿Qué voy a hacer ahora que estoy en cuarentena? Here in Lebanon. Acá en Lebanon. And then the clip came on. ¿Cómo? Lebanon. Líbano. Lebanon. Next to Israel. Sí, al lado de Israel. It's like the first time. No es la Lebanon. Primera vez. And so entonces, she heard. Entonces escuchó. Live as if there is no tomorrow. Vive como si no hubiera un mañana. And she said, "That's the answer." Y ella dijo, esa es la respuesta. That's how to live in quarantine. Así es como vivir en cuarentena. Is to live as if there's no tomorrow. Vivir como si no hubiera un mañana. Why waste my precious moment? ¿Por qué desperdiciar mi momento precioso? Thinking I'm trapped. Pensando que estoy atrapado. Can't go out. O que no puedo salir. I can't waste my mind on those thoughts. No puedo desperdiciar mi mente en esos pensamientos. I have to live as if there is no tomorrow. Tengo que vivir como si no hubiese un mañana. And so she was so happy. Y ella estaba tan feliz. She wrote me a little note of gratitude. Y me escribió una nota de gratitud. Gracias. That's just what I needed to hear. Es lo que necesitaba escuchar. Yeah. But can you see that is so practical? Que es tan práctico. Because if you live in the moment, porque you can be happy. Si vives en el momento, puedes ser feliz. And you have to trust that if there is a next moment. Y puedes confiar que si hay un momento siguiente, which is not guaranteed. El cual no está garantizado. You will have the same trust. Puedes tener la misma confianza. To give over all future moments. De entregar todos los momentos futuros. To the Holy Spirit. Al Espíritu Santo. Say, no, those are all yours. Y decir, son todos tuyos. I'll focus on this one. Yo me voy a enfocar en este. Isn't that simple? ¿No es tan simple? One time Jesus told me. Una vez Jesús me dijo. He said, "You can never have a problem." Nunca puedes tener un problema. Right now. Ahora. Problems are always remembered. Los problemas siempre son recordados. Or anticipated. O anticipados. He said, "Isn't this good news?" ¿No es esto una buena noticia? Right now you can't have a problem. Ahora mismo no puedes tener ningún problema. So stay with me now. Entonces quédate conmigo ahora. And be happy. Y sé feliz. Yeah. So it's very practical. Así que es muy práctico. Yeah. And I'm very grateful. Y yo tengo mucha gratitud. Yeah, that these are very practical teachings. Que son enseñanzas tan prácticas. It's not some kind of theory, no son teorías, or theology, o teologías, that you have to tell somebody, que tienes que decirle or a alguien, convince somebody, o convencer a alguien. No, it's just the simplicity of this moment. Es la simpleza de este momento. Everyone does a sigh of relief. Todos hacen suspiros de alivio. Now you can breathe easy. Ahora pueden respirar fácilmente. Ah.
Well, we think today and also tomorrow morning. Hoy, mañana en la mañana. We're going to really open it up. Vamos a abrirlo. The ice cream cone lady here is going to be very busy. La mujer con el helado. Yeah. Because we feel you have lots to express. Porque sentimos que tienen mucho para expresar. When you express, cuando you expresan, strengthen it. Fortalecen. In your mind. En tu mente. And just like when Joe opened up and started really expressing. Entonces cuando Joe empezó a abrirse y empezar a expresar. And Patricia. Y Patricia. Wow, she really started being transparent. Ella realmente empezó a ser transparente. Their relationship, su connection, relación, just grew so strong, so fast. Empezó a crecer tan rápido. So we were talking this morning. We really would like to hear entonces, from you today and estamos tomorrow. Hablando que queremos saber de ustedes hoy y mañana. Because normally at this point of the retreat, normalmente este punto de retiro, we normally have a lot of questions. Tenemos muchas preguntas around what to do when I go back home. Acerca de qué voy a hacer cuando vaya a mi casa. I haven't heard anybody from this group. Yeah, I think Lily might have to say, well, how do I get a refund for my for my ticket? El dinero por mi ticket but de vuelo. That's about the extent of it. But pero esa es la extensión de esto. But it is a present solution. Es una solución presente. Because the question is really not about the future. Porque la pregunta no es acerca del futuro. Underlying the question of what do I do when I go home. Joder, la pregunta de qué es lo que hago cuando vaya a mi hogar. Is how to remember this amazing gratitude and love. Recordar esta gratitud y amor tan increíbles. And the present solution is to extend it. Y la solución presente es extenderla. Give it away. Entrégalo. So. Buenos días, Guadalupe. Good morning, I'm Guadalupe. Pidiendo guía para hablar, para expresar lo que siento. For guidance to express this, what I feel. En la mañana levanté. In the morning I woke up. Oré. I prayed. Le pedí al Espíritu Santo. I asked the Holy Spirit. Ha trabajado mucho estos días en cambiar cosas. He worked a lot en mi forma de pensar. Days to change how I think. Lo que yo le pedía era que mi corazón se abriera al amor, that my heart expandirlo, up to lab, sentirlo to expand, en mí, to feel it in me, y expandirlo, and expand it. Que si él quería algo en mí, que yo, he wanted something for me, que fuera su canal en algún lugar, en algún momento, for me to be his channel, para expresar, to express, algo que él quisiera decirle a alguien, something that he wants to, for me to tell someone, to use me. Pero tenía que primero estar yo bien. But I had to be okay first. Para poderlo to be able expandir. To expand it. Algunas de las palabras que yo en mi oración le pedí. That I asked in my prayer. Mi amiga. My friend. Claudia. Cuando se levantó. When she woke up. Me dijo unas oraciones. She told me some del curso de milagro. Of A Course in Miracles. Y me dijo. And she said. Ora esta. Pray this one. Una de las que me dijo, búscala, le digo, pásamela, le digo, bueno, te la voy a pasar, and pero la busqué. She sent it and she looked for it. Y es la que, te la voy a leer. And I'm going to read it. Estoy aquí para ser útil. I'm here to be truly helpful. Estoy aquí únicamente para ser útil. I'm only here to be truly helpful. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. I'm here to represent the one who sent me. No tengo que preocuparme. I don't have to worry. Por lo que debo decir, for what I have to say, ni por lo que debo hacer, or what I have to do, pues aquel que me envió, for he who sent me, me guiará, will guide me. Me siento satisfecho, I feel satisfied, de estar donde quiera que él desee que be esté, where he wishes me to be, porque sé que él estará allí conmigo, because I know he will be there with me, y sanaré a medida que le permita, and I will heal as I let him, enseñarme a sanar, teach me how to heal. Era lo que yo le pedí. It was what I was asking for. Ella me dio esa oración. She gave me that prayer. Ayer lo que platicabas en la película. And yesterday what you were saying in the movie. Cuando no entiendes. When you don't understand. Se va a sentar alguien contigo, te lo va a acercar. Someone will be next to you. Y te va a decir lo que tú quieres. Will let you know. Te va a enfrentar a lo que tú tienes que enfrentar. She will let you see what you need to see. En la mañana estábamos platicando. In the morning we were talking. Yo le dije algo. And I said something.
Pero a ella le llegó, pero también me lo dije a mí misma. And she it reached her, but I was telling it to myself. Y le dije yo a ella. And I said to her, tu corazón va a sanar. Your heart vas a will sentir heal. El amor. You will feel the love. Y en ese rato yo empecé a sentir mi corazón vibrar. And then I felt my heart y vibrating. Y me siento extasiada en este momento, and estoy vibrando mi corazón. I feel ecstasy right now. My siento heart mucho is so amor. Vibrant. Y le dije, hoy va a suceder algo. And I said, today something is going to happen. Y yo lo siento ya. And I can feel it already. Lo que no sentía. What I didn't feel before. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Aprovechando. Los primeros dos días. The first 2 days. Vi como. I saw how. Tania y Vi. Tania and Vir. Varias fueron many of them soltando started to let go y sanando and healing. Y yo dije, and I said, bueno, pensé, well, I thought, por favor, Padre, no me please, dejes ir de aquí Father, sin que yo pueda sanar lo que yo necesito sanar. Let me leave this place until I heal what I need to heal. Quiero, necesito, I bueno, need creo to, que mis las barreras que he puesto I alrededor de mi corazón durante toda mi vida. Barriers that I place around my heart throughout my whole life. Necesitan caer ya. They need to fall down right now. Entonces me di cuenta cómo. So I realized. El testimonio de Vi. The testimony de Tania, of Vir of Tania. Fue como una cadena. Was like a chain. Que fue mostrándome. That started to show me. De cierta manera, no sé cómo. In some way, I don't know how. Ablandando to esas soften barreras. Those barriers. Y platicando con Manuel ayer. And talking antier, to Manuel. A few days ago, me hizo ver ciertas cosas que no había see some things that sacado I hadn't, y pronunciado that I hadn't seen para or darme talked cuenta. To realize. Y recordé esta mañana cuando estaba hablando con Lupita. And I remember this morning when I was talking to Lupita. Hace dos años. 2 years ago. Que fui a la India. I went to India. Y en un tour nos llevaron a varios templos. Went on a tour to many temples. Y entré a un templo en particular. And I went cuando to one in particular. Entré al templo. And then when I walked in. Empecé a llorar. I started empezaron crying. A salir lágrimas, I pero no sabía had por tears, qué. And I didn't know why. Todo el rato que estuve en all el templo the time estuve I was there, llorando. I was crying. Y le decía a un monje. And I said to a monk. Así con señas, ¿qué es esto? What no, is no this? Entiendo. I don't understand. Él, and he was no like, hablar, decía, they cannot talk, so he was just shrinking his shoulders. Y no comprendí. And I didn't understand. Ahorita esta mañana platicando con Lupita. This morning when I was talking to Lupita. Y ayer sentí lo mismo en mi corazón. I felt the same in my heart. Y las lágrimas comenzaron a brotar. The tears started coming out. Y ahorita and now, al comenzar. As we started. No, en la canción escuché song, a mis compañeras llorar. I cerré los ojos. Yo también estaba. My friends mis lágrimas cry, fluyendo y la palabra joy and llegó then a mi mente. I started to cry and then son the word joy lágrimas de came alegría to my mind. De joy. There are tears of happiness. Tears yes. That I never in my life felt. Que nunca había sentido so antes. Entonces I'm no, sorry, it's okay. Perdón, it's okay. My tape changed. Entonces comprendí. So I comprehended. Que no supe lo que es. That I didn't era know eso porque what nunca that was real, bueno, desde mi infancia. Because since I was a kid, no había sentido eso. I had never felt creo that. Pero ahorita tengo ganas de llorar y de reír mucho. And but now I want to cry and laugh. Llorar y reír mucho. Cry and laugh. Yes. So cuando estábamos bailando so ayer. So we were dancing yesterday. Primero dije, ay, qué flojera bailar. I first said, oh, I don't want to do this. Después ya bailando tenía muchas ganas de reírme. I just wanted to laugh. Y luego bailé con Ken. And then I was dancing with Ken. Y me dolió el estómago de reírme. And then I was laughing so hard. Ya sé qué es lo que significa. I know what joy. It means to joy. Yeah. Me llevo esto en mi corazón. I take this in para my heart extender to extend it and muchas share gracias. It. Thank you very much. Hoy fue un día. Today was a day de mucho. Bueno, había tenido 3-4 días desde que llegué
I had 3 or 4 days in which I llorando desde I was crying desde el dolor from pain. Y hoy ocurrió una cosa maravillosa. And something wonderful happened today. Estaban hablando. You were talking. Marina. Me. Varios Marina, de la cocina. Someone in the kitchen. Y volví a sentir algo que tenía mucho tiempo de no sentirlo. And I felt something that I hadn't felt before. El lugar estaba lleno de amor. The place was filled with love. Había cambiado de color. It was the color had changed. Lo que me dijeron fue eres amor. What I heard was your love. Esto yo lo había sentido hace como 7 años. I had felt 7 years ago. En una montaña. In a mountain. Estaba con mi amiga Andrea. I was with my friend Andrea. Andrea entró en varios estados de emoción, se reía. Andrea had very deep emotions. She was laughing. Después lloraba. Then she was crying. Y yo no supe qué hacer. Estaba nada más con ella. And I didn't know what to do. I was just there with her. De repente sentimos, and bueno, suddenly we felt como algo entraba en la casa de campaña. How something was coming into the house. Y nada más vi cómo abrazó a Andrea. And I just saw how it embraced Andrea. Me paré yo y también la abracé. I stood up and I embraced her. Y le dije. And I said. Él está con nosotros. He's with us. Y eso es lo mismo que sentí hoy and en la mañana. It's the same that I felt this morning. Y no paro de sentir eso de and eres amor. Stop feeling this I your love. Eres hija de Dios. You're the child of God. Y nada más importa. And nothing else matters. Y me estoy dando cuenta and I am realizing que cuando escribo that when I write, no lo estaba haciendo desde el corazón. I wasn't doing it from my heart. Ahora sé and now I know que soy amor that I am love y que nada más importa. And that nothing else matters. Gracias. Thank you. Bueno, cuando entré hoy al cuarto when I walked into the room entré en una pequeña meditación. I had a little meditation. Mientras todos nos sentábamos. While we were all sitting. Y recibí un mensaje. And I received a message. Y les digo con todo el amor de mi corazón. And I can say from all the love of my heart. Sé por qué hoy estoy aquí. I know why I'm here today. Para reconocer que soy una hija de Dios. That I'm a child of God. Llena de amor. Filled with love. Me tomó de la mano. He grabbed my hand. Y me dijo. And he told me. Tú tienes. You have to. Ven conmigo. Come with me. Eres eterna. You're eternal. Llena de amor. Filled with love. Y por siempre. And forever. Gracias. Thank you. Y fuera de eso, and apart from that, me escribe mi hija en este momento. Wrote right now, tengo mi hijo, I have my son, mi hermano, my brother, unos amigos, and some friends, en la ilusión, in the illusion, que están enfermos, that they're all sick, del virus, from the virus. Pero qué recibe mi corazón. But what did my heart felt? Jesús me dice siempre. Jesus said always, confía en mí. Trust in me. Todo está bien. Everything's good. Solo es tu sueño. It's just your dream. Eso les quiero compartir so a todos. To share that los everyone. Amo. I love gracias. You. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Bueno, yo solo quería I just wanted to compartir share que that David, lo que dijiste ayer what you said yesterday, David, me voló la cabeza. Blew my mind. Fue cuando lo dijiste when you y said cuando it, Frances lo confirmó. And when Frances confirmed it, yo dije, I was okay. Pff, y salí. And I walked out. ¿No? Y después and then, me empieza a caer el 20. I started to realize. Y dije, ¿qué? And I was like, what? ¿Qué dijo? What did he said? Y estaba quería salir and del comedor. I wanted to get out of the dining y area. Y correr a buscarte. And go running to y look for you. ¿Qué dijiste? And said, what did you say? ¿Cómo te atreves? How do you dare?
Y sentí que la cabeza and me I felt like explotaba. My head was exploding. No, sobre todo por lo que te dije un día anterior. Especially because of what I said the day before. Recuerdo que te compartí lo de la serie de Mesías. Shared about the series of the Messiah. Y yo me recordaba en esta escena contigo. I remembered myself in this scene with you. Diciéndote. Telling you. La premisa de la serie. The premise of the series. Es. Which is. ¿Qué pasaría? What would happen? Si if encontraras a Jesús hoy en día. You found Jesus now. Y luego dices tú ayer. Eso. And then you said that. Yo dije qué le and dije. I was like, what did I say? A baby. To David. Sentía algo que de veras. I felt something that mis hermanas, my sisters, y Manuel, and Manuel tuvieron que contener. Had to contain me. Porque tenía una emoción because que I had such temblaba, emotion that I was ¿no? shaking. Y entonces comprendí. And then I comprehended. Porque el Espíritu Santo. Why the Holy Spirit. Me dijo que eras el indicado. Told me that you were the one. Al que yo tendría que acudir. To whom I had to go to. Para lo que te compartí que me pidió que hiciera. What I shared, which he asked me to do. Entonces, so, mi corazón está explotando. My heart is exploding. Y de verdad, gracias. And really, thank you. Gracias a ti. Thank you to you. Porque eres el amor viviente, because lo sé. You are the living love, I igual know. Igual que Francis. It's just like Francis. Igual que Suava. And same Baba. Igual que todos mis hermanos que están ahora like aquí. Like all of my sisters and brothers here. Estoy rebosando de amor. I'm filled with love. Y la película de ayer. And the movie from yesterday. Me ayudó a comprender. To help me understand. Acerca de esto que dijiste del compromiso. About this that you said, the commitment. Y entendí que este compromiso es conmigo. I understood that this commitment is with myself. Abrazando y por fin aceptando mi talento. Hugging and accepting my talent. Y hoy puedo decir lo que tú dijiste hace unos días. Now I can say what you said a few days ago. Estoy lista. I am ready. Los amo, I los amo, you. David, Suava, I love Francis, you, David, a todos, Suava, Francis, y a los que están en internet también. On the internet too. Gracias. Thank you. Yo también aprovecho la oportunidad. I also want to take the opportunity para dar gracias. To say thanks. Por haberme permitido entrar en esta burbuja. To allow me to step into this bubble. Traté mucho de estar en el retiro de enero, pero no fue I posible. I tried really hard to be in the January retreat, but it was not possible. Me quedé en lista de espera. So I was in the waiting list. Pero Marina me propuso anotarme but para el de marzo. I asked her sí. to put her on the March one, and she said yes. Ayer también cuando David and yesterday when nos dio ese mensaje, gave us that yo no message, sabía qué iba a pasar con mi corazón. I didn't know what was going to happen with my heart. Yo veía una energía tan hermosa I en David, could sus ojos destilaban beautiful luz, energy y yo in no David. Sabía si his pararme, eyes si were saltar. Glowing, and I didn't know whether to jump no or to what. Hacer. I didn't yo know what emocioné, to do. I was filled with emotion. Yo no podía controlar eso. I couldn't control that. Y cuando él dijo. And when he said, este mensaje es this para message ustedes. Is for you, solamente para ustedes. Only dice, for you, I was like, bendecido. Oh, I'm blessed, bendecidos. We're all blessed. Y estaba and a mis I was hugging all of my brothers, haciéndoles sentir lo let que mi them corazón feel what siente. My heart was feeling. Llamé a mi hermana so en Colombia. I called my brother in Colombia. Mis hermanas también les gusta mucho la espiritualidad. ¿Sabes quién nos acaba de dar un mensaje? Do you know who just gave us a message? ¿Quién? Le digo, Jesús. Jesus. Y mi hermana me dice, Pibi, estoy erizada. Le digo, yo, es hermoso. I'm shaking, es the sister hermoso said, and escuchar it's beautiful. Esto. Yo no sabía this que me iba a tocar esto ahorita. I didn't know that this would happen. Y mi corazón and está así desde allí. My heart has been glowing since yesterday. Siento la luz diferente, I siento feel emoción, the light siento different. Bendecida, I feel emotion, agradecida. I feel blessed gracias, and thankful, gracias. Thank you. No tengo con qué pagarle, no hay palabras. I have no words. Los tres. The three of you. Canciones, your sus songs, consejos, your advice. Todos los mensajes all of the de messages David from David, they're beautiful, gracias. Thank gracias you. De parte de thank todos you from everyone, elegidos para ese because mensaje. God chose gracias. You for to expand this message. Thank you. Now we know why she wanted to go to sleep last night. And ahora sabemos por qué quería irse a dormir anoche. And
Lily's laughing. Y Lily se está riendo. Y ella quería irse a dormir. I can't take anymore. No puedo sostener más de todo esto. Bien, gracias. Thank you. Quiero agradecer a David. I want to thank David, Francis. A Baba también, a todos, also, a cada everyone, uno de ustedes. Each one of you. Cuando llegué aquí, when I arrived here, sí traía mucha resistencia. I had a lot of resistance. Esa resistencia a llorar. These resistances, sorry? A llorar. Ah, to that resistance porque to cry. Porque tenía años que yo no lloraba. Because it's been years since I cried. Formé como un caparazón. I had a shell. De no sentir, de to not feel. De aparentar que todo estaba to bien. To pretend that everything's okay. Y cuando llegué aquí, and when I arrived es here, un lugar sagrado. This is a sacred place. No he dejado de llorar. I couldn't stop crying. No he dejado de sentir. I haven't stopped feeling. Que los milagros también existen. That miracles exist. Para todos, pero for también everyone, para los míos. But also for me. Que no se escuche petulante. That I don't want this to find, sound arrogant. Y pienso que es el mejor curso que me he regalado en toda and mi vida. I feel like this is the best course that I gifted myself ever. Vuelvo a confirmar otra vez. It, I confirm again. Que por todas las pruebas que he pasado, that all the tests that han I sido had, las correctas y las precisas. The right ones. Si bien es cierto, en algún momento dudé. Although I did doubt. Por ser un alma rebelde. Because I have a rebel soul. Pero otra vez estoy en el camino. But I'm in the path again. Y aquí estoy para ustedes. And here I am for you. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Bueno, Francis sabe que Francis know that que me cuesta trabajo hablar. That it's hard for me to talk. He estado muy callada en el retiro. I've generalmente been soy así, very soy quiet. Muy, I'm like that. Más introvertida. Introverted. Pero bueno, todas las películas, but todo lo all que the movies, everything that came up. Que hay que expresar, when hay que you say that we need no to express pensamientos not to have ocultos, private thoughts. Finalmente, finally, tengo el valor de I have de the hablar. Courage to speak. Porque me ha pasado algo, because I, pues un milagro. I had a miracle. Hace como 20 años, 20 years ago, estaba yo en un viaje familiar. I was on a family trip. Que fuimos a Egipto. We went to Egypt. Finalmente decidimos ir a Israel. And then we went to Israel. En esa época yo no estaba conectada a Dios. At that time I wasn't connected to God. Y pues menos a Cristo. And o sea, less so to Christ. Y me fuimos a, so we went a la iglesia, to a church, ¿no? Donde está, bueno, donde crucificaron a where Jesús. They crucified Jesus. Y yo empecé muy sentimental a llorar, and a I started llorar, to crying. O sea, sentí algo muy fuerte. I felt something very y deep. Y me decía uno de mis hijos. And one of my children said, ¿por qué estás llorando why si crees crying? En esto? If you don't even believe in this. Y como el tiempo no existe. And because time doesn't exist. Ahora cuando te conocí, David, now me when pasó I met you, mismo, David, the same no thing happened. Expresado. Although fue I haven't expressed it, to make de the connection. Que sentía a Cristo ahí, I felt sin Christ saber there without él, knowing that it was Him. Y ahora, and now, conocer tu preciosa energía, to meet your beautiful energy. Y entonces, la primera vez en mi vida, and the first time in my life, que de veras, that really, a Cristo. Sentía I feel yo, Christ. Sentía a Dios así I como felt God. Etéreo, ethereal, in connection, spiritual, but Christ. No como que no había entrado a mi corazón. Before Christ wasn't in my heart. Entonces fue esa conexión de but esa now vez. It was that connection from contigo that time ahorita. With you now. Entonces, bueno, qué milagro so, más hermoso wow, y te agradezco miracle. Muchísimo y thank me voy you so llena much. De amor I am de, filled with love alegría, and joy gracias a todos. And thank you everyone. Gracias por animarme a hablar, thank you Francis. For encouraging me to speak, Francis. Entonces, un milagro. It was a miracle. Thank you. Bueno. Okay. Primero, gracias. First, thank you. Otra vez tengo taquicardia. I have taquicardia. Cuando llegué, when I arrived, me sentí inmediatamente abierta a limpiar. I felt open to clean myself. A perdonarme. To forgive myself.
Inmediatamente empecé a sentir el fluir. Immediately I started feeling the flow. Cuando hicimos el ejercicio con When we did the exercise with Svava. Y la carta que nos hizo hacer. That she made us write. Wow. Wow. Fue padrísimo. It was beautiful. Y esa sensación de decir and sí a todo lo que pasara. Feeling to say yes to everything that happens. En estos primeros días. In those first days. Fue de verdad esa confianza really como trust, like, como tirarse al volcán. Like jumping into the volcano. Y entonces dije que sí. So I said dije, yes. Es que eso es. That's it. Decir que sí a todo. To say yes to everything. Y entonces permites que suceda. And then you allowed it to happen. Y entonces estaba feliz. So I was so joyful. Y empezó la situación del trabajo. So the whole working situation dije, started to come sí. up. Y me quedo. And I said yes. Y I tú stayed. Te sentabas ahí todas and las mañanas. You were there every morning. ¿Cómo a decirme? To tell me. Así lo sentía. That's how I felt it. Los seguros no. Not insurance. Y dije sí. I was like yes. Pero but al día siguiente, the following day, empiezo. It starts again. Otra vez again. La mente. The mind. Y se cierra esa sensación. And that feeling closes up. Y entonces and so, fue como muy fuerte it porque was very strong because sentí el amor. I felt the love. Sentí qué se debe hacer. I felt what I needed to do. Y de pronto vuelvo and suddenly, a caer en I drop again. ¿Qué pasó? And what happened? Me volví a enganchar con I el ego. I hooked again with the ego. Con los pensamientos. With those feelings. Y and he estado así como ausente. I've been absent. Y hoy que te sientas aquí. And now that you're sitting there. Sentí. I felt. Que me hablaba Jesús. That Jesus was speaking to me. Y me decía cómo. And was telling me how. Así es, o sea. It's okay. 3 años haciendo esto. 3 years haciendo that, 2 years esto. Doing that. Y pues llega, se va, and llega, se va. He comes and goes. Pero sigue. But insiste. He keeps, porque después va a ser permanente. Keeps being there because it's, it keep going because it's going to be permanent. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Espero poder expresarme. I hope to be able to express myself. Me siento un poco nerviosa. I feel nervous. Lo que me llevo mucho de este retiro what I take from this retreat es el disfrutar, is to enjoy, es la felicidad, is happiness. Hace mucho que no me permitía it's been a while since I allow myself sentir esta felicidad to feel this joy, como cuando tenía 5 o like 7 años. When I was 5-7 years old. Y me acuerdo que en esa edad and I remember that in that giving, me gustaba mucho bailar. I really enjoyed dancing. Pero más que bailar but more than dancing, me gustaba como actuar I bailando like to act lo, while I danced, lo que la música what decía. The music said. Sí. Y ayer and pudimos could, actuar una canción we could act a song con mis compañeras de with cuarto. My partners from the room. Y mi compañera nos grabó. And my friend was filming us. Y le cantamos una canción al ego. And we were singing a song to the ego. Que es de Gloria Trevi. So, from Gloria Trevi. Pero me encantó mucho but esta sensación. I really loved this feeling. De permitirme. To allow myself. Expresarme. To express myself. Y disfrutar. And enjoy. Y sentir que el ego and solo es un feel that the ego que no es nada. It's nothing. Y que he llorado tanto por él. And I gave so much for him. Y que me he desvalorizado tanto and por él. I devalued so much for y him. Y esta sensación de and this feeling of realmente no soy esto. Really I'm not that. Y es como si nunca hubiera existido. And it's like it never existed. Y realmente me llevo and I take mi corazón está my heart tan grande de dicha so big with joy y de felicidad yeah. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias.
Yo también espero poder expresarme. I also hope that I can express myself. Para mí esta semana me da risa que nos escucha a todas como que si ya nos estamos despidiendo. So funny because all of us are talking as if we already saying goodbye. Todavía queda la tarde y mañana. And we also have the afternoon and tomorrow. But... Pero bueno, esta well, semana para this week mí for me, y para todas, and for all of us, ha sido un gran proceso día tras día. A big process day by day. En donde in which como no sé, yo siento como pasos de gigante, I o sea, como, feel giant steps, o sea, como un día tras otro, one day after another, un gran descubrimiento, a big discovery en mí, en in myself, o sea, en como ir a lugares más to go places, profundos y de apertura, deeper places of openness, y o sea, ha sido un proceso de pasar desde it's been a process to go from desde una cosita from a little thing, pero que me estaba quitando was taking, paz, o sea, que estaba envuelta en eso. I was like hooked into that. Y me acuerdo, creo que desde el primer día me diste la respuesta, since David. Since the first day you gave me the answer, David. Que me dijiste todas las relaciones son un compromiso total. You told me all relationships are total commitments. Y nada, después cuando hablé con Francis, and then when I spoke with Francis, fue tan bonito como it was beautiful. El que ella me dijera, she told me, sigue tu corazón, just follow your heart, o sea, sigue lo que sientes, dije, así de follow simple, what you feel, and I was like, that simple. Es algo que nos están repitiendo you todo keep el repeating tiempo it all the time, pero realmente really, como decir, ah, sí, estoy say, dispuesta, oh, okay, yeah, okay, okay, voy I'm a dejar al ego un rato, I'm y voy a leave the ego now, y voy a sentir, I'm porque gonna feel, y entonces voy a empezar a confiar, and I'm gonna start trusting, porque todo el tiempo estamos nos enseñan cómo somos cuidados, bendecidos, amados. All the time we are being taught how we're blessed and taken care of and loved. Y sin embargo, and yet, en la parte del proceso en la que llegué, in the process in which I was at, aunque yo viera tantas señales de amor a I mi alrededor todo el tiempo, so many signs of love around me all the time, me costaba muchísimo decir it was really hard for me to sí say yes. Y ayer con la película and que vimos, yesterday with the movie that we watched, otra vez volví y dije, ya me confundí otra vez. I started again and I was like, I'm confused again. Y dije, chin, necesito volver ahora con los dos, con Francis y con David. And now I need to speak with Francis and with David again. Dije, ya, esto ya no puede ser. O and sea, I was like, empecé otra vez. Again, it started. Y lo único que salió de eso and después, and the only thing that I took from it afterwards, fue una gran calma. Was a peace, calm. Ajá, porque dije, because I said, qué padre, con lo que me voy realmente, with what I live really, es con el en el confiar todo el tiempo, is como to trust all the time. Como ir a ese viaje, a lo mejor no es en lugares, no es en, is to go on a trip, but maybe it's not from places, sino como en donde estés, con quien estés, tú so, abre tu corazón. But wherever you are, whoever you're with, just open up your heart. Comparte. Share. Y confía. And trust. Y confía que lo que estás compartiendo trust está siendo guiado. That what you're sharing is being guided. Y que lo que la otra persona, and that what the other person tenga para dar también sea give, así. It's also that way. Y si no es así, tú verlo, o sea, tú siempre, and if como not lo like que that, acabas de decir, Francis, o sea, tú estás, you are, tú ya dijiste, you already said, Dios, espíritu, spirit, por favor, please guíame, y saber que es así, y en cada proceso, en cada parte, en cada etapa, en cada movimiento, con step, quien sea, moment, process, whatever, desde ahí, from there, take it from there. Y entonces ahí entonces se regresa otra vez a que cualquier and relación then we start back in the same place, es un compromiso relationship total, is a total commitment, desde ahí, just go from there. Entonces para mí es
un gran regalo. So for me it's a beautiful gift. Ah, y otra cosa. And another thing. Yo no me impacté tanto con lo de Jesús ayer. I was not very impactful with the Jesus thing with you yesterday. Porque yo siempre he sabido. Because I've always known. Desde que te empecé a escuchar dije, I started Dios hearing you, mío, ¿qué es esto? I was like, God, what is this? Y la verdad desde que cuando entré aquí y que lo expresé también el primer día. I walked in here the first time and I said this the first time. Pero dije, es que entré al cuarto y sentí que no. Yo entré y te sentí. Came into the room and I felt you. Pero dije, okay, no hay que ponerle a las personas. But I was like, you don't have to put anything into a person. Pero yo sí sentí. But I felt it. Shunya, o como el espacio este, space, o sea, todo el amor all of the love, puro, o sea, es pure love. Y al final creo que todas nos estamos yendo and at the end I feel like con ese all going with amor y gratitud que no puede más en nosotros, que es como que solamente sientes gratitud y amor gratitude y bendecida y que cada día puedes nada más ser más and feliz. Every day you can be even more happy. Y me encantó porque, and claro, ni siquiera me había preguntado cómo es cuando regresemos en ese sentido. Think about how are we going to be when we come back. O sea, sí que yo me voy con que tengo que abrir mi corazón. I know that I have to open up my heart. Y hablar desde mi más puro amor, o sea, la verdad. Ajá. Through, from the truth. Pero que cuando nos dijiste but ahorita cómo le van a hacer para continuar how esto. How are you going to do to continue this? Es claro, expandiéndolo. It's, yes, expanding it. Y muchas yes, muchas muchas so gracias. Thank you. Yeah, I like that you are over here. There we go. I like that you're it's like it's so practical that you take it with you. Es tan práctico que lo puedes llevar contigo. And you just think, I'm going to just let my heart just open with everyone. Y dices, voy a dejar que mi corazón se abra con todos. Because once you feel that, porque una vez que sientes eso, then everything in the world is playful. Todo lo que sucede en el mundo es divertido. A while back, I was flying back to the city that I had grown up in and was raised in. Yo estaba volando hacia una ciudad en la que yo fui criado. Cincinnati. En Cincinnati. And I hadn't been there for a long time. Y estuve ahí por mucho tiempo. And in the past, I always had a friend y en el pasado siempre tuve or un amigo, my sister, someone come and pick me up. Alguien que me iba a buscar. But this time I got in the airport. Pero esa vez fui al aeropuerto. And I said, oh. Y dije, ah. Pulled my phone out. Saqué mi teléfono. Said, Uber. Uber. So I go for Uber. Entonces pensé en agarrar un Uber. And then I'm walking along entonces, and my phone rings. Y suena mi teléfono. Say hello. Y digo, hola. Hi, I'm your Uber dice, driver. Hola, sí, soy tu conductor de Uber. Okay. Y digo, ¿está bien? She's, I'm in a red car. Y digo, estoy I'm right outside. En auto rojo, estoy afuera. Okay. Y digo, bueno, está bien. So entonces, I come out. Salgo. Pulling my suitcase con and mi valija, see the red car. Y veo el auto rojo. And she's standing outside. Y ella está allí afuera. And so it's different from y es muy diferente. Seemingly from your sister or aparentemente friend. De tu hermana she's o amigo, so happy. Pero ella está tan feliz ahí. So I put the luggage in the entonces, car. Pongo la valija en el auto. I sit in the back seat. Me siento atrás. And she's in the driver's y ella seat. Está conduciendo. And she says, y ella me dice, where are you from? ¿De dónde eres? I said, well, I came from this city. Y me dijo, bueno, yo vengo de esta ciudad. She said, oh, so dijo, you know this city. Ah, entonces tú conoces esta ciudad. Said, yeah, y yeah. Yo digo, sí, sí. She said, oh, I like this. Y me dijo, ah, me gusta esto. She said, normally I rely on my GPS and map to take siempre where sigo we're el mapa. Going. But she looked around in the back pero seat. Me miró she atrás said, let's collaborate. Y dijo, colaboremos. She asked me to collaborate. Me pidió a mí que colaboremos. The driver of the Uber. La conductora del Uber. And so I said, that sounds like a lot of fun. Eso suena divertido. Because it's a rush hour traffic. Porque much hay mucho tráfico. Traffic. And so she entonces, said, yes. Ella me dijo, sí. She said, you just tell me what you feel and I'll drive the car. Dígame cómo te sientes wherever, y yo voy a conducir. Whatever you feel. A donde tú sientes. She was inviting ella me está to invitando pray and be intuitive. Orar y ser intuitivo. I never had this with my sister. Yo nunca tengo esto con mi hermana. My mother, friends. Now with an Uber driver. Ahora la conductora del Uber. She's like, I want to play and collaborate with you. Colaboremos. So we got on the highway. Entonces vamos por la autopista. And there was the first turn that her GPS was saying. Entonces el GPS decía she said, what do you think? Y me dijo, ¿qué I said, no, let's yo go digo, straight. No, sigamos. And so we went, y seguimos, and then we went over a bridge. Y pasamos and I un said, oh, I think this,
She says, that feels good to me too. That feels good. And we were able to go around all the traffic podemos ir alrededor de todo el tráfico of the big city de la ciudad without getting stopped sin parar, at all. Para nada. We just went, whoop, hop, 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 hop. So we had a playful entonces, collaboration tuvimos una colaboración muy divertida to go to the house. Para llegar a la casa. And then when we got to the house, y luego cuando llegamos a la casa, I told her, could you pull into dije, the driveway? Puedes entrar a y aparcar. Because I'm just picking up a car here. Porque simplemente voy a agarrar un auto aquí. And I have to go somewhere else. Y tengo que ir a otro lugar. And I don't know if the car will start. Y no sé si el auto va a empezar. Because the car has been sitting there for a long time. Porque el auto estuvo ahí parado por mucho tiempo. And so she said, yes, I'll wait for you. Voy a esperar por ti. I'll wait. And then she watched me go and start the car. Empezar el auto. But she told me, pero me dijo, she said, dijo, are you some kind of a professor? ¿Sos un tipo de profesor? I feel like you are... or a teacher. Que tú eres un profesor. I said, yes, dije, you're sí. Very intuitive. Le dije, tú eres muy intuitiva. And thank you for playing with me in muchas this car. Por jugar conmigo en este auto. Me in the back seat and yo her driving in the front. Manejando al frente. But it just shows you can be playful pero te muestra with que puedes anything. Ser juguetón con todo. Any situation cualquier situación can be used for collaboration. Puede ser utilizada para la colaboración. And that's what Joe was doing in the movie. Y eso es lo que Joe estaba haciendo en la película. He was having so much fun. Él estaba teniendo tanta diversión. He was just so grateful to be out of that estaba job. Estaba tan agradecido de haber salido ese trabajo. That once he got out into the world, que una vez que salió al mundo, he told, I think, Patricia. Creo que le dijo a Patricia. He said, or maybe her sister Didi. O su hermana Didi. I think everything's unbelievable. Siento que todo es increíble. Everywhere I go, it's cada just lugar que voy, life. Así hay vida. Is unbelievable. Es increíble. He was so in amazement. Estaba con tanto asombro. Yeah, as soon as he got out of that es cuando salió de allí. Rectal probe. en su trabajo. Petroleum jelly. gel de petróleo. Situation. Situación de gel. Everything was downhill todo from there. Se fue hacia abajo. He was just flowing. Estaba so simplemente fluyendo. But thank you, Carmen, así for sharing. Muchas gracias, Carmen, por compartir. You have more eso. To say, I see. Y creo que hay she más para decir. ¿Quieres seguir? Eso siento que nos vamos. I feel that we're leaving. Como bueno, en lo que sentí ayer tal cual era que me. What I felt yesterday was that. Y lo sigo sintiendo. And I still feel it. Que me voy como lista para empezar a vivir. I am ready to start living. Y ahorita por lo que pueden compartir todas. And what everyone is sharing. Es que. Is that, es esa misma sensación. Is o that sea, same feeling. Es como. Como ya puedo ser, o sea, como dijiste, Hakuna like, Matata. Igual que cuando dijiste Hakuna Matata. O sea, ya, o sea, hoy. y se siente tan bien. And it feels estar so good así. To just live like that. Muchas gracias. Gracias, thank you. Okay, Andy's got his hand up. Yesterday I heard. Ayer escuché. Yell. Grita. David, I am the Christ. David, yo soy el Cristo. And later. Y más tarde. I heard. Escuché. The world will look much different now. El mundo se va a ver diferente ahora. And I went outside. Y salí afuera. And everything was much brighter. Y todo estaba más brilloso. And the colors were brighter. Y los colores estaban más brillosos. And it was like a dark lens was lifted. Y es como from the world. Si esta oscuridad se hubiese levantado del mundo. And then I went and I sat inside the casita. Y luego me senté en la casita. And tomorrow was gone. Y el mañana se había ido. I wanted to check my phone for quería the time. Quería ver el teléfono para ver el tiempo. And I couldn't. Y no podía. And we were just talking around the table. Y simplemente estábamos hablando alrededor de la mesa. And I could see these thoughts in my mind. Y podía ver estos pensamientos en mi mente. Really strong. Muy fuerte. Say them. Decílos. And I said, y yo dije, time is gone. El tiempo desapareció. And it just boomed out of me. Boom, eso salió when de I mí. Said it. Cuando lo dije. I was like, whoa. Y yo dije, wow. Thank you. Gracias. Sí. Okay. Came behind you, just okay. Slipped in there. Yeah. Okay. Voy a parar, perdón.
I wanted to quería just wanted to say decir I am. Yo soy. I wanted to say quiero I'm Hugo. Decirlo. Quiero decir soy Hugo. But all that keeps coming up is pero todo lo que viene es I am. Yo soy. This has been a esto fue wonderful hermoso, experience. Una experiencia for hermosa me. Para mí. This is the third time la I've attended vez que vine. A retreat. Un retiro. And I feel like y siento this is either this was going to make me, que esto me iba a hacer, or break me. O me iba a romper. And it's making me. Y me está haciendo. Yeah. And it's not over. Y no se ha acabado. But I want to say something real quick. Pero quiero decir algo rápidamente. I want to say hi to quiero decir hola, Paulina Mendes. Paulina Mendes. Who's watching us? Que está mirando. Who's been watching us since quien we nos estuvo mirando desde since the beginning. Desde el principio. She has attended retreats. Vino a retiros aquí. She's so happy that I'm here. Y ella está tan feliz que yo estoy aquí. Surrounded by women. Rodeado de mujeres. She says, "I can see you." Dice, "Te puedo says, ver." You needed that. Necesitabas eso. Because I have issues. Porque tengo problemas. With women. Con mujeres. At least with relationships. O con relaciones. You know, divorce. Divorcios. Like that. Cosas así. And she says. Y ella dice. You needed to be there. Necesitabas estar surrounded allí, by women. Rodeado de mujeres. I can see that. Y yo puedo ver eso. But I told her that I don't. Pero le dije que yo no. I don't have that issue anymore. Ya no tengo ese problema. With insecurity, con inseguridad, you know, surrounding or being around women rodeándome or mujeres any other o individual. Individuales, individuos. She says, well, ella but dijo, you're no, there, so estás ahí, así que, you know, take advantage of that. Sí, said, toma ventaja de said, Paulina, I don't Paulina, know. I'm very no sé. At ease. I'm very tranquila, at ease. Estoy muy tranquila. Surrounded here by rodeado a aquí, lot of love. De mucho that amor. Really been helping me. Que me estuvo ayudando. Just, you know, be at ease and have peace and just it, be okay. Y estar simplemente bien. I'm okay. Estoy bien. And said okay. Y said, so you need to talk to. Necesitas hablar con. To Francis. Con Francis. I said, well, no, I actually no. asked. I told her I asked for five de minutes. Hecho, yo le pedí to speak cinco with, minutos with David. Para hablar con David. She said no. Y ella me dijo no. You need to talk to Francis. Necesitas hablar con Francis. I said, but I. Yeah, and with all respect, Francis. Con todo respeto, Francis, pero. You know, David. Pero, you know, to me, I always David. Thought. Pero yo siempre David. Pensé David. Yeah. Yeah, but she says, no. Ella me dice, no. You need to talk to necesitas Francis. Necesitas hablar con Francis. And you need to tell her. Necesitas decirle. I don't know what to tell Francis. Y yo dije, yo no sé qué decirle a Francis. Well, you need to talk to her. O le dijo, bueno, tienes que hablar con ella. Okay. Yo le digo, bueno, está bien. So Francis, así que Francis, I don't know what to say. Francis, or no sé qué ask, decirte o qué pedirte. But if we're supposed to meet, pero si se supone que I'm tenemos here que hablar, until Friday. Estoy aquí hasta el viernes. If you feel like we're si supposed sientes to que tenemos que conectarnos a few minutes, por unos minutos, you let me know. Házmelo saber. I don't know. Yo no sé. What I'm supposed to qué es lo que se supone say or ask que tengo que decir o pedir de ti. So así que, you let me know. Actúame saber. Paulina is relentless. Paulina no para. Okay. I trust that. Yeah. Yo confío en eso. I trust that. Yo I confío trust en eso. Paulina's yo, feeling. Yes. Confío en el sentimiento yeah. de Paulina. Yes. And so I send my love to Paulina. Así que le envío mi amor a Paulina. She has connected with me since the last retreat. Ella estuvo conectándose conmigo desde el último retiro. Because I went into a very dark porque fui a un lugar muy oscuro. And she was concerned y ella estaba preocupada that I was going to do something que yo iba a hacer algo to hurt myself. Para herirme. And yes, I went deep, y sí, fui dark muy profundo, muy area. Oscuro. And muy she oscuro. Said that everybody was worried y me dijo que todos estaban preocupados after the retreat. Después del retiro. And I didn't answer any calls y yo no respondí a ninguna llamada por WhatsApp from any of the retreats. De ninguno de los retiros, I just de las personas completely disconnected. Me desconecté completamente. So, when I finally connected with her, cuando me she conecté was con happy. Ella estaba feliz. She was like, "You're alive." Y me dijo, "¿Estás vivo?" Yeah. Y yo digo, "Sí, estoy vivo." I'm alive. Estoy vivo. I went down. Eso. Down the rabbit hole and fuimos I'm up. Bajo del pozo, and pero, I feel better. Pero ahora me siento mejor. But I just want to
you know, telling you that since I was 5 years old, I felt like I didn't belong in this world. En este mundo. I will tell myself, me decía a mí mismo, what am I doing ¿qué estoy here? Haciendo aquí? I will stay in my room and me ask myself, mi cuarto y me preguntaba, what is this? ¿Qué es esto? I'm not supposed to be no here. Se supone que tengo que estar acá. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Again. De nuevo. 5, 6 years old. 5 o 6 años. In my room, looking around at my toys, at my bed. En mis juguetes, mi cama. And not understanding. No entendía. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Somebody. Alguien, dígame. And it has always been on the back of my mind. Y siempre estuvo detrás de mi mente. I try to do things in the world. Trato de hacer cosas en el mundo. But pero I never felt any nunca sentí real ambition. Una ambición nunca. Or urge to do anything. O I did ganas it more de hacer algo. Lo hacía porque because I felt like that's what I was supposed to do. Se sentía que era lo que tenía que hacer. But it always felt off. Pero siempre I se really sentía fuera. Didn't algo want to be here anymore. Realmente yo no quería estar aquí. But I pero went to work. Iba a trabajar. Got married. Me casé. A lot of jobs. Muchos trabajos. But it was always like, yeah, siempre none como, of it calls me. I have no ambition for money. No tenía ni ambición por el dinero. Competencia. Sports. Deportes. Hobby. Hobbies. Interest. Intereses. I have nothing. No tenía nada. I have no interest for anything. No me daba interés nada del mundo. And I felt bad. Y me sentía mal. I thought I was supposed to have porque something. Pensaba que se suponía que tenía que tener algo. Something that I want algo out of this que quería life en esta vida, esta vida. So I always felt guilty. Entonces siempre me there sentí was something culpable wrong with me. Hay algo mal conmigo. But now pero I ahora feel that siento now que I know. Ahora entiendo. That there's nothing wrong with que me. No hay nada mal conmigo. That I was right. Que tenía razón. I'm not from this world. No estoy, no soy de this este mundo. This is not my home. Este no es mi hogar. None of this. Nada de esto. It belongs to me. Nada de esto me pertenece. And then it just dawned on me that y I have to me di cuenta que do whatever it takes. Que tengo que hacer lo que se requiere. To go back home. Para irme a mi hogar. That. Eso. Excites me. Eso me excita. Finally, I finalmente found something. Encontré algo. Ah, que se siente, I like ah, that. Eso sí me gusta. I like that. Me gusta eso. That gets me eso excited. Sí, me entusiasma. Going back home. Volver a mi hogar. Lesson 182. La lección 182. Powerful. Muy poderosa. When I read that. Cuando leí eso. Super powerful. Muy poderosa. I will be still an instant. Voy a quedarme quieto un instante. And go home. E ir a mi hogar. E ir a mi hogar. That's like, that's me. Ese soy yo. That's me. I was right. Yo tenía razón. And so now I have a sense of purpose. Tengo un sentido de propósito. Have a sense of a duty to return my mind de deber, back to God. De tener que regresar mi mente a Dios. That I've done. Y todo lo que he hecho. And everything that has happened y todo to lo me que ha sucedido. Through jobs a través de and situations situaciones and relationships y relaciones and not really having any friends. I always felt amigos very, very lonely. Siempre me alone sentí muy solo, solo. You know, utterly alone. Muy solo. Now I know it's all for ahora, it was all for a reason. Siento, sé que es todo por una razón. It was just to era push me para empujarme to go para ir home a mi hogar. But it took 53 pero me llevó 53 years años. And a half, 3.5, 53 and a half. 53 y medio. To finally para finalmente understand that entender it was eso all done for my own good. Que todo fue every hecho experience por mi propio bien, cada and every situation en cada situación and every tragedy y cada tragedia and everything that happened y todo to me lo que me sucedió was just to show todo me fue para mostrarme that there's nothing que for no me hay here that I just need to no hay nada aquí find my way back necesito home encontrar mi camino de regreso a casa. And that's what I'm doing now. Eso I have no idea no what I'm going idea to do when I go back home. ¿Qué es lo que if voy a hacer I can get back voy a mi hogar to the United States? Si es que voy a Estados Unidos. And but it's okay. Pero está bien. I'm fine now. Yo estoy bien. Fine being who estoy I am. Bien siendo lo que soy. Know what I am. Lo que soy. And I have and it's fine that I have no interest y está whatsoever. Bien, que no me interesa nada. Nothing. Have no interest about nothing. No me interesa nada. Just be. Solo quiero ser. Just be. Serlo ser. You know, that's it. I'm like, I'm okay with that. Y yo estoy bien con eso. I'm good. I'm good. Estoy bien. So,
Thank you. Así que gracias. For the retreat. Thank you for all the movies. Por todas las películas. Terrible movie that yesterday. Una película terrible la de ayer. It was bad. Era mala. It was bad. Era mala. What were they thinking? ¿Qué están pensando? The message pero mensaje, was amazing. El mensaje era increíble. That makes it a great movie. Eso es lo que hace que sea una gran película. But unless you know pero the message, a menos que sepas cuál es el mensaje, it's a bad movie. Es una mala película. I'm sorry, but lo siento, pero. But pero, wow. Pero wow. What messages que el mensaje, are sprinkled throughout the movie? El mensaje de la película, movie. Una gran película. Thank you. Así que gracias. Thank you to all. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por todo su amor, este cariño, paciencia. Y me siento muy a gusto estar aquí con todos ustedes. Thank you so much for your love, your patience, gracias. And it's been great to be here with you all. He said. Gracias, Paulina. Thank you, Paulina. I was trying to summarize. Estaba intentando hacer un resumen. But it's so much, it's hard. Pero es difícil. Even though I don't hear the guidance aunque in words, que no escucho usually, la guía en palabras usualmente, I just see the next thing to do or talk or go. Veo la siguiente cosa que tengo que hacer o decir. But 4 days ago, I started listening to a voice, a escuchar una male voz voice, de hombre, telling me, diciéndome, you were saying something or something happened and it said, hecho está, it is done. And you mentioned that guilt is always like coming from some self-concept. Está viniendo siempre de un autoconcepto. So yesterday when they were going to do 1 hour dancing, entonces ayer cuando íbamos a hacer el baile de una hora, people with walking sticks are not drawn to that. No, so I just went eso. To my room to write. Así que fui a mi cuarto a escribir. Because I had this huge understanding. Porque ahí tuve un entendimiento. And I said, okay, I'm going to do a list of all the self-concepts I can find. De todos los autoconceptos to be able to dig para poder ver and give up y entregarlo. All that guilt. Toda esa culpa. So I started, you know, entonces empecé. Being born, you know, haber sido the nacida. Self-concept is daughter. Por ejemplo, entonces el concepto sister, es hija, hermana. Granddaughter. Nieta. Girlfriend. Novia. Wife. Mujer. Mother. Madre. Grandmother. Abuela. And then y luego, I saw the situations that the Spirit has put in front of me. Vi todas las situaciones que el Espíritu puso enfrente that mío. Took me into traveling. Que me llevó a viajar. As soon as I got a divorce. Cuando me divorcié. And I got my life back into my hands. Obtuve my mi decision-making nuevo, life. Las decisiones en mi vida. It was all the Spirit choosing for me. Era todo el Espíritu eligiendo por mí. Roads to travel. Los caminos para viajar. Experiences to have. Experiencias que debía tener. And then I became a teacher. Y luego me convertí en una profesora. Psychomotricity teacher. I mean, dancer, choreographer. Empecé a bailar, coreografías. Minister doing weddings. También un ministro de ceremonias de matrimonio. People said, "Could you do this for me?" Las personas decían, ¿puedes hacer esto por mí? Sure, y yo decía, sí, ¿por qué no? Because I'm naive. Porque soy Thank God. Naive. Gracias a Dios. I'm grateful for that. Estoy agradecida de eso. I never thought something could go wrong. Nunca pensé que algo podía ir mal. Oh, that sounds like fun, and I did it. Eso suena divertido, entonces lo hacía. But then it was very, very sad for me to see how the Spirit had been giving me all these different scenarios and fun things to do, and then the ego came. Y luego el ego vino. And turned that into a self-concept. Convirtió en un autoconcepto. And then spoiled the whole fun. Y arruinó todo. It was a huge realization for me. Thank me, you. Fue algo que me di cuenta y fue muy grande para mí. But then, pero luego, I remember you telling me. Recuerdo que tú me dijiste. Have to be hard. No tiene I mean, que ser difícil. Go,
downhill, simplemente, you know, in a slide, en el tobogán, filled with water, todo con agua, it's going to be fun, just let go. Puede ser divertido, déjalo ir. And I kept listening. Y yo seguía escuchando. Está hecho. Hecho está. Ya está. It's finished. Se terminó. Just be happy. Simplemente sé feliz. I don't think I have anything to do. Yo no pienso que tenga algo que hacer. So how will I do when I go back home? Well, ¿qué voy a hacer cuando vaya a casa? Have fun. Tener diversión. I don't have any other plans. No tengo otro plan. Ya está hecho. So, así que thank you for everything. Gracias por todo. Solo necesito in this mind. Estar en esta mente. Not in the other mind. No en la otra. And I'm so glad. Estoy tan contenta que pude ver dónde estaba el ego en mi vida. So, hopefully I won't fall into the same old traps. Sí, esperemos que no puedo caer en la misma trampa. Also, now I have my companions. I didn't. Y ahora también tengo mis compañeras. So, I have a lot of other people who like to have fun. Así que también tengo mucha gente que tiene, quiere tener diversión. They have WhatsApp y tienen WhatsApp y teléfonos. And just call. Así que llamen. Just call and get in touch. Así que llamen y colaboremos. I cannot do this alone. Yo no puedo hacer esto sola para nada. So, thank you for the pointers. Así que muchas gracias por todos los punteros. Estoy agradecida. Thank you for sharing that. It's a very profound message. Es un mensaje muy profundo. It is finished. Ya está hecho. That was the message Jesus got with the cross. Ese es el mensaje que Dios obtuvo cuando estaba en la cruz. It is finished. Ya se acabó. I remember when I was much younger, I was watching joven. The signs around me all the time. Estaba mirando todos los signos alrededor mío. And I would read. Y yo leía. Signs and signos. I was pulling up behind a car and I was reading the bumper sticker y miraba lo que estaba delante de on mi auto, the car. What does that say up there? ¿Qué dice eso? And this bumper sticker said, life's a bitch. Decía, life is a bitch, una perra. Yeah, and then you die. La vida es una perra. That's the first part. Life's a bitch and then you die. La vida es una perra y luego te mueres. And so I was like, okay. Y yo, okay. But I kept watching the bumper stickers. Pero seguí viendo todas las etiquetas atrás de los autos, las seguía leyendo. And then I pulled up to a car. Y luego iba hacia un auto. And the bumper sticker said. Y el sticker decía. Life is a joy. La vida es una alegría. And then you ascend. Y luego asciendes. And I was like, y yo estaba como, that's going to be my philosophy of life. Esa va a ser mi filosofía de vida. I'll take that one. Esa sí la voy a tomar. Yeah. So it is finished. Así que ya está hecho. Reminds me of a movie I like to show. Me recuerda a una película que me gusta mostrar. Some people say it's the best. Algunas de las personas dicen que es la mejor. Somebody's people say there's no movie ever. Y algunas personas dicen que no hay otra película. In all of history. En toda la historia. That can match this movie. Que puede compararse con esta película. Some years ago, I was traveling and I was coming to Hawaii. Estaba yendo a Hawaii. But I stopped in Los Angeles to stay with some friends. En Los Ángeles para quedarme con unos amigos. And I was very tired. Yo estaba muy cansado. And the friend, she said, "No, please." Y una amiga me dijo. I know it's midnight. Me dijo, yo sé que es medianoche. And I know you're tired. Yo sé que estás cansado. But can I show you a movie? Pero puedo mostrarte una película. So I sat there. Me senté ahí. Trying to watch this movie. Tratando de mirar la película. But Jesus brought it back to me. Pero Jesús lo trajo. And the name of the movie. Y el nombre de la película. Which is a very quantum movie. La cual es una película muy cuántica. It's called Mr. Nobody. Se llama el Señor Nadie. And so when you were talking, it is finished. Entonces cuando tú hablaste, se está hecho. I said there. Y yo dije ahí. You could be Miss Nobody. Puede ser el Señor Nadie. Because in this movie it shows. Porque en esta película muestra. That everything is happening simultaneously. Que todo está sucediendo de forma simultánea. And the main character is the oldest living man. Y el personaje principal es la persona viviente más vieja. In fact, it's the last living person. La última persona viviente. Because there's a whole different concept that takes over after persons. Hay otro concepto que aparece. So this is the last person on Earth. Pero esta es la última persona. And he's rehashing, remembering all these scenarios. Recordando todos estos escenarios. His love relationships. Sus relaciones de amor. His heartbreaks. Que rompe el corazón. Joy and fun. Sus felicidades. Yeah.
And at the very end of the movie, y al final de la película, he just has a realization. Se da cuenta. Like it is finished. Que ya está hecho. And he just begins laughing. Y ahí empieza a reírse. And he cannot stop laughing. Y no puede parar de reírse. His face is old and wrinkly, and he's ha ha. Su cara está toda arrugada y se ríe y se ríe. Ha 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 ha. Because it's so funny. Porque es tan gracioso. In Spanish, it's like el mundo no real. Yeah, that's kind of. There is no reality to this world. No hay realidad en este mundo. El mundo no es real. And as soon as he begins laughing, y cuando empieza a reírse, he begins moving in reverse. Se empieza a mover hacia atrás. Everything that was going forward, todo lo que está yendo hacia adelante, goes reverse. Va hacia atrás. So he's going backwards. Entonces sí, va hacia atrás. Ha 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 ha. And it's so beautiful. Y es tan hermoso. Because quantum physics teaches, porque la física cuántica nos enseña, that time doesn't have to go forward. El tiempo no tiene que ir hacia adelante. That you can reach a point, que puedes llegar a un punto, where everything in the story, donde toda la historia, reverses, se da vuelta, and can go backwards just as easily as forwards. Y puede ir hacia atrás con tanta facilidad como hacia adelante. And that's a teaching in quantum physics. Y esa es una enseñanza en la física cuántica. That time doesn't just move in one direction. Que el tiempo no se mueve solo en una dirección. But the laughter. Pero la risa. Is what I want you to remember. Es lo que quiero que recuerdes. As you think of Miss Nobody. Que pienses en la señora nadie. Yeah, let that warm your heart. Deja que esto le dé calidez a tu corazón. Because it lifts you way beyond this world. Porque te lleva mucho más allá de este mundo. And I do remember watching the last scenes of that movie. Y yo recuerdo ver las escenas de esa película. My heart was so expansive. Mi corazón estaba tan expansivo. I think I had to watch that movie about 3 different times. Creo que tuve que ver esa película 3 veces diferentes. And I just asked Jesus. Y le pregunté a Jesús. I said, "You're going to have to explain this movie to me." Y le dije, "Me tienes que explicar esta película." And my friends tried to watch the movie too. Mis amigas intentaron ver esa película. They said that movie makes absolutely no sense. Esa película no hace sentido para nada. But as soon as Jesus gave his commentary, Jesús me dio sus comentarios. All of us were like, "Wow!" It was revealed to us. Se nos reveló. Like Hugo was saying that movie como last Hugo, night, la from anoche, the world's perspective, desde la perspectiva del mundo, from Hollywood's perspective, desde la perspectiva de Hollywood. Svava said, Svava dijo, "Oh, the special effects oh, los efectos especiales, corny, fueron tan terribles." And Meg Ryan playing three parts. Siendo 3 partes. And Tom Hanks, I don't think he can stand to even watch the movie. Creo que ni siquiera podía ver la película. But if he pero, had the commentary, si tenía comentario of the purpose, del propósito, then that makes everything all new. Entonces eso hace que todo sea nuevo. So just remember the old song, the old nursery school song. Así que recuerda esta canción vieja. From when Hugo was 5 years old. De cuando Hugo tenía 5 años. Row, row, row rema, your rema, boat rema el bote, gently down the stream. Por la calle. Merrily, life is but a dream. La vida es solo un sueño. And when I went to Colombia for the first time, fui a Colombia por primera vez, I was with my friend Victor. Fue con mi amigo Victor. Out in the country of Colombia. En el campo en Colombia. He put the last line. Él puso la última línea. El mundo no real. El mundo no es real. That was the end of row, row, row your boat. I said, "Yeah, that's good." Y yo dije, "Sí, eso es bueno." That's good. Yeah. Sweet. Muy dulce. Yeah. Well, maybe that's a little pause for us today. Quizás vamos a hacer una pausa entonces por yeah. ahí. And then there's lunch. Luego está el almuerzo. 3 o'clock. Y a las 3 de la tarde. We have our board. Vamos a escribir board. En la pizarra. Yeah. We'll see. Y vamos a ver. Yeah. Thank you. Gracias. Gracias.